Tío. Bien, ahí voy a ver si puedo Sí, compartir mi nada, primero te pantalla. tengo que convertir Tienes que dejar de en compartir la tuya para foros, que yo pueda ¿eh? hacerlo con la mía. Cuidado. Listo. Y Y ahí paro de presentador. compartir la mía y tú puedes compartir la tuya. Bien. Sí, y ahora voy a elegir mi pantalla. ¿Qué monitor voy a compartir? Pues ahí voy, ¿vale? Ya me confirman todos si ven correctamente la pantalla, por favor, y me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, ya estamos. Tenemos a la izquierda el euro dólar y a la derecha el Dow Jones. ¿Ok? Ahí voy con el chat, que había un mensaje, estamos por empezar. Ahí está, lo voy a poner aquí. Gracias, Daniel. Bueno, bienvenidos a todos. Y le quería contestar a Anil, que estaba preguntando por las operaciones. Yo hago dos cosas, o una o la otra. Los días anteriores estaban viendo mis entradas, digamos, veían cuándo entraba al mercado, dónde ubicaba el stop y dónde buscaba la zona de beneficios. Bien, no lo hago todos los días, un poco para no condicionar tampoco, y hoy no lo puedo hacer simplemente porque estoy desde otro equipo conectado, o sea, el equipo donde yo opero no es exactamente este, pero ayer lo he mostrado y en el futuro lo puedo volver a mostrar, algunos días sí y algunos días no. De todos modos, la idea es comentar con el debido tiempo, antes de que suceda. Precio de entrada, ubicación de stop y zonas de beneficios. Y en cambio que y durante el trade deba mover stop o mueva beneficio, lo iré comentando también. ¿Okay? Vamos a ir primero al Dow que está abriendo. Tenemos el gráfico de 3 minutos aquí. Abriendo el Dow Jones. Faltan unos segundos todavía. Lo que tenemos abajo es un RSI, gráfico de 3 minutos para poder visualizar los días anteriores. El movimiento bajista del Dow que hizo un test y rebotó aquí. Ahí. Recuerden que yo en las sesiones anteriores fui comentando un nivel que suele ir a testear que es la apertura del día anterior. Y es precisamente este que tenemos aquí en línea punteada y que se prolonga hasta el día de hoy para que lo podamos visualizar. Y vemos que fue hasta esa zona a testear y salió. Es algo que suele hacer habitualmente y es un nivel que yo suelo tener en cuenta en la operativa. Bien. Venimos ayer toda la sesión asiática y europea lateral y en la sesión americana. Hizo un falso quiebre a la baja y luego salió alcista. A testear el máximo de sesión, se mantuvo bastante lateral hasta que se apoyó en el precio de apertura, aquí, y salió disparado. Pero eso ya fue bastante tarde, a las 14:09, cuando al menos yo ya no estaba operando. ¿Qué tenemos en el Dow? Pues tenemos un movimiento desde el mínimo ayer, alcista, aparentemente, ¿no? Pero aquí tenemos muchísimas dificultades para hacer nuevos máximos y sin embargo el precio ha hecho algunos mínimos más relevantes. En cualquier caso, no hay una definición muy clara. Tenemos dos sesiones atrás, niveles mucho más altos y la sesión de ayer mucho más abajo. Específicamente respecto a la sesión de ayer, estamos alcistas, ¿no? Porque sobre todo los mínimos son muy superiores a los mínimos de ayer, los máximos no tanto. ¿Qué esperamos? Pues lo de siempre, en mi caso, una ruptura clara en algún sentido, alcista o bajista, y a partir de ahí esperar retrocesos o correcciones para entrar a favor de la ruptura. Cuando se presente la ocasión,
mostraré para qué utilizo el RSI que está abajo. Espero que suceda para poder mostrarlo en ese mismo momento y que sea más fácil visualizar. A la izquierda tenemos el eurodólar, que abrió pues, hace una media horita. Ahí está abriendo el Dow y arranca alcista, ¿no? Ahí lo vemos. Y apoyándose en el precio de cierre de ayer, exactamente ahí estuvo el precio jugando y saliendo. Vamos a ir a ver un poco el euro para comentarlo. Después vamos a ver otro gráfico donde nos va a dar la pauta lo que está haciendo. El euro va alcista, va superando máximos de varios meses anteriores, ¿sí? Cotizándose bastante frente al dólar, es un par de divisas, y evidentemente estamos alcistas. Dio un long aquí, bastante claro, después de las 8:30, que siempre hay algún tipo de noticias, y de momento lo que espero son correcciones y movimientos alcistas. Aquí sí que hay una prioridad, que de momento es alcista, ¿sí? Al menos hasta que empiece a hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo. ¿Okay? Por último, último comentario, antes de ya simplemente ponernos a esperar las opciones, ahí vemos el Dow arranca alcista a testear máximo de pre-market. ¿Cierto? Ya quiero comentar algo luego, que a veces visualizo también. Aquí está, tenemos gráficas de 15 minutos y vemos cómo acaba de romper el Dow este primer nivel, esta primera línea de resistencia, donde yo visualizaba que el precio se estaba encerrando después de este movimiento, sí, un movimiento alcista muy vertical, y a partir de ahí el precio ni hizo un máximo más alto que este, ni hizo un mínimo más alto, más bajo que este. Se quedó encerrando, todos los máximos y mínimos estaban dentro de ese movimiento, y aquí cada vez se iban ajustando más. De momento parece haber querido romper este, esto está vigente todavía. ¿Sí? Así que ya veremos qué sucede con el Dow, ¿sí? Que parece querer salir alcista, pero de momento también puede ser que solo haya ido a testear allí. Y ya vamos a ir con un gráfico similar del eurodólar para ubicarnos y vamos a ver una diferencia bastante importante. El eurodólar, este gráfico también es de 15 minutos y aquí hay un comportamiento del mercado totalmente diferente al del Dow. Esto está alcista, no le demos muchas vueltas, hay que esperar. Esto que yo voy a dibujar aquí es lo que espero para operar y lo espero en cualquier gráfico, pero básicamente 1 o 3 minutos, ¿sí? Que me da la oportunidad de operar intradía. Retroceso, siempre espero un retroceso a un nivel que podría ser este máximo anterior que ha quebrado, o a un retroceso Fibonacci, o una zona del 50%, o a una línea de tendencia, y que se apoye en ese nivel y me dé la oportunidad de entrar y seguir. Cuando está llegando a un nivel que considero donde el precio podría rebotar, espero que detenga un poco el retroceso y que comience a girarse alcista y me dé la oportunidad de meterme al mercado. Bien, de momento no hay mucho, el euro retrocediendo desde zona de máximos, el Dow también fue a testear con fuerza, pero está siendo rechazado y no tenemos mucho. El euro, voy a tener un long en el euro, voy a decir exactamente dónde voy a poner la orden de momento. La orden en el euro está ahora en 1.21.550. ¿Vale? Y ahí está la orden. Y ahora el precio se va bajando. Y yo bajo la orden de entrada ahora a 1.21.540. ¿Sí? Es un buen rechazo de la zona superior y eso implica un riesgo porque es vertical el rechazo, ¿sí? Pero
está en una zona, vamos a mostrarlo ahí, en una zona vamos a expandir un poquitito. Aquí, esta zona puede ser soporte y se está acercando al 50% de canal y ahí está la oportunidad. Bajo la orden a 1.21.520. Y ahora, un par de tick más, a 1.21.510. Ahí tenemos una zona de soporte, que tenemos el 50% de canal, tenemos R1 que puede actuar de soporte y también la zona lateral donde el precio se quedó quieto antes, en el pre-market a partir de las 8 aproximadamente, siempre hablando hora local de Nueva York. Hay mucho rechazo desde zona de máximos y ese es el mayor riesgo, ¿sí?, para este trade. Ahí está la orden en 1.21.510 adentro del mercado. El stop Baltic abajo del mínimo, o sea, 1.21.460. Estos son solo 10 ticks de stop, ¿cierto? A 10 ticks de recorrido a favor, si es que se da, o en 1.21.575 hay una zona para tomar beneficios y la siguiente está en 1.21.625. La tercera zona de beneficios está en el máximo diario. ¿Okay? Lo que comentaba Alan temprano, una estrategia se cumple, luego el resultado puede ser positivo o negativo, pero yo considero con los años, ¿vale? Con las horas aquí, uno al final se da cuenta que los resultados llegan cuando respeta disciplinadamente su estrategia. Vamos a ver cómo va esto. El Dow de momento no tengo nada, un rechazo desde la parte superior y ya vemos que no está tan alcista como el euro. El euro viene alcista y de allí, pese al rechazo, en zona de soporte se busca long, ¿cierto? El riesgo no es muy grande, son 10 ticks. Yo no uso stop grandes. 10 ticks aquí. Y un poco más en el Dow actualmente porque tiene mucha volatilidad, pero tampoco mucho, digamos unos 15 ticks. Aquí pueden llegar a ser 12 como mucho y no más que eso, ¿vale? Con lo cual minimizamos los riesgos. ¿Ok? Voy a dar entrada a gente a la sala. Me van confirmando si hoy tenemos problemas de audio o no, ¿eh? Como los días anteriores, que cuando yo me conectaba tenemos problemas. ¿Sí? Y esperamos a ver qué sucede aquí, ¿ok? Luego, ahora porque estoy dentro de una operación, pero luego quiero mostrar algo que habitualmente también miro respecto al Dow y respecto a los niveles que yo visualizo, que son aplicables a todos los índices americanos y no lo hago, por ejemplo, en el eurodólar. ¿Vale? Unas pequeñas diferencias, ¿sí?, entre los niveles operativos y ya voy a explicar también por qué. Ok, Alan. Sí, se escucha bien, ya sabemos cuál es el problema. Eliminé, bueno, eliminé no. En esta computadora no tengo la otra plataforma. Evidentemente había cierta incompatibilidad porque todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí. Ahora esperar a ver qué sucede. Este trade cumple con todos los requisitos que yo tengo para meterme al mercado, con lo cual para mí es bueno, salga como salga, ¿sí? Ahora mismo, para comentarlo también, estoy buscando un beneficio en más 10 ticks. En ese mismo momento, un segundo contrato se me va a poner en break even más uno. Y hay un tercer contrato que no muevo stop por nada del mundo, no me pongo break even y estoy buscando beneficio en 1.21.625. ¿Bien?
Salvo que vea fuerte rechazo en algo, no cambia nada. Ahí ya tengo un más 10 y con el segundo contrato estoy más 1. Esta operativa ya me sale completamente neutral, aunque ahora mismo se vaya para abajo. Si esto se va para abajo, me saca el segundo contrato más 1 y el tercero menos 10. Y como ya tengo un más 10 a favor, no puedo perder en esta operación. Tengo una situación ideal, 10 ticks favorables que me protegen de pérdidas, otro trade en protección más 1, y el último, que es el más arriesgado, donde busco un recorrido un poco más amplio. ¿Sí? Comentaba que un poco más arriba de donde estaba el más 10, en 1.21.75, podía haber una zona de resistencia y el precio se ha frenado un tick arriba, un tick abajo, perdón, de llegar a ese nivel específico. ¿Sí? Así que ya vamos a ver cómo sigue o si rebota ahí, que era otra opción de tomar un beneficio. Yo preferiría más 10 porque eso lo tengo fijo. Y estoy hablando de el euro. ¿Eh? En el Dow hay algunas cositas un poco diferentes, sobre todo en épocas de volatilidad y de recorridos bastante amplios. Ahí ya voy más 13, más 14, ¿sí? Bien, más 15. Ahí el segundo contrato que tengo en 1.21.515, perdón, que es un break even más 1, lo subo a 60, 1.21.560, y aseguro otros 10 ticks. Eso está cerquita de donde está el precio, pero ahí puede haber un rechazo, entonces me aseguro otros 10 ticks. Y el tercer contrato lo ubico ya más 1. Precio entrada, un tick arriba. Por tanto, si el precio ahora baja, ya tengo 20 ticks asegurados y un contrato adicional que estoy ubicado en más 1 protegido y no puedo perder. ¿Sí? Vimos en general en el gráfico de 15 minutos y en este también que el euro está alcista. Hay un movimiento bajista muy vertical, pero se frena en esta zona. ¿Vale? Se frena en una zona donde está el 50% del canal alcista, aproximado, porque el canal tampoco es exacto, está como soporte R1 y una zona de soporte dada por el mismo mercado aquí, donde se detuvo bastante tiempo en esa zona y aguantó antes de salir alcista. Esa zona fue soporte, ¿vale? Entonces, como fue soporte, y ya la voy marcando para el resto de sesión. Esa zona, tanto todo este periodo como ahora, ha aguantado el precio y a partir de ahí, de momento, no bajó. El precio, si lo miramos, no sé si llegó a tarde o le faltó un tick y está rechazando. No me dio el beneficio. Si tocó el precio de beneficio, no me lo dio. Entonces, me voy a ubicar con los dos contratos en 1.21.585. Y ahí me acaba de sacar. ¿Por qué? Porque yo busqué beneficios en una zona donde el precio podía rechazar. ¿Vale? Y, evidentemente, hubo un rechazo y no me dio el beneficio. Sí ha tocado la zona de beneficios, pero no me sacó el contrato. ¿Vale? Como no me dio el beneficio, y considero que esa zona, y por es una zona de rechazo, y precisamente por eso allí buscaba el beneficio, le dije, hasta aquí puede llegar seguro, y aquí puede rechazar hacia abajo, es que subí los stops de protección de los dos contratos que tenía vigente, y me cerraron en 1.21.585. Me han sacado 8 ticks, ¿eh? 8 ticks porque eso me lo quitó el mercado, ¿eh? A veces pasa porque no hay contrapartida, somos muchos en ese mismo nivel y no nos da entrada a todos, pero si se fijan ha llegado exacto al nivel de precios que yo di como segundo nivel de beneficios, que era 1.21.625.
exactamente allí, en ese nivel, se ha frenado el precio. Allí lo tocó, pero no me dio el beneficio y enseguida, como advertí que en ese nivel de precios podía haber un rechazo, subí los stocks para asegurar. En definitiva, el primer contrato ha sido más 10 ticks y luego tengo la entrada en 510, la salida en 85. Los otros son más 15, más 15. ¿Eh? Así hemos cerrado. Podría haber salido 23 o 24 ticks con los otros dos contratos, pero bueno, ha salido así, a veces pasa, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que me gusta de hoy? Cuando marco los niveles donde veo que el precio puede llegar y puede rechazar y lo hace exactamente, me gusta, porque creo que el análisis va armónicamente lo que está haciendo el precio. Cuando yo espero que el precio haga algo y no lo hace, es como que hago una pequeña pausa y observo a ver qué está haciendo, si es que yo observé algo equivocadamente o se me pasó algo por alto o no vi alguna situación, etcétera, etcétera. En todo caso, muy buenos trades, muy buen trade en el euro, que está bastante alcista, vertical y eso aprovechado. A la derecha de la pantalla tenemos el Dow rompiendo, ¿vale? Ruptura alcista, espero que vaya más arriba. Ahí tenemos R1 prácticamente en 30.000, es un nivel muy importante. Y ahí espero a ver si el precio rechaza y luego va a una zona de soporte y me da un long similar. La estrategia, o sea, el trade sería similar al que se ha tomado en el euro, ¿vale? Voy a cerrar algo del euro aquí que puse para ver exacto el precio de salida, puse que se vea en pantalla. Ahí está, ya lo quito. Espero no confundirme con todos los monitores. Y ya tengo el Dow también aquí en mi pantalla. ¿Qué iba a comentar del Dow? Bueno, empezamos un poco con velocidad la sesión, ¿no? Pero precisamente porque hicimos un repaso de los gráficos de 15 minutos, de gráficos de 3 minutos y justo hubo una oportunidad de entrada al mercado. Lo que iba a comentar respecto al Dow, vamos a ver si lo puedo armar aquí, ¿vale? Yo considero, equivocado o no, ¿cierto? Los análisis siempre tienen un gran componente subjetivo, inevitablemente, que los mercados americanos son muy americanos. Eso no pasa tanto con el euro, por ejemplo, pero los mercados americanos para mí son muy, muy, muy americanos. Entonces, primero voy a ir a este gráfico del Dow, ¿vale? Voy a ir a este gráfico del Dow. Este gráfico del Dow tiene niveles que para mí son importantes. Por ejemplo, este que está aquí, donde está marcado este testeo, que es una continuación del precio de apertura del día anterior. La apertura de premarket a las 18, ¿vale? Y después tengo el máximo diario, el mínimo diario, la continuación del mínimo de ayer, ¿cierto? La continuación del máximo de ayer, está aquí, ¿cierto? Este que es un nivel, este de aquí, vamos a mostrarlo así, es el 50% de la sesión, o sea, esto es la mitad entre el máximo y el mínimo. Y este otro, que también tiene Alan, es el VWAP, ¿vale? Que es muy raro que no coincida con el 50%. Cuando no coincide con el 50%, y acá tenemos dos ejemplos, hoy va exacto, fíjense, con el 50% de sesión, ¿cierto? Cuando no coincide, ayer cerró exacto, cierra el VWAP en el 50% de sesión, aquí. Cuando tenemos diferencia, que aquí cerró muy arriba, si cierra arriba es porque el mercado ha estado alcista, y si cierra abajo es porque ha estado bajista. Pero eso es una información que es de algo que ya pasó, ¿vale? Yo no lo tomo muy en cuenta porque es algo que ya pasó. Si me interesa el VWAP actual, esas son solo cuestiones
para ir. Pero esos son los niveles más relevantes que yo voy mirando, junto con pivot point, los tres niveles de soporte y los tres niveles de resistencia. ¿Cierto? Ahora voy a ir a la diferencia. Ese es el gráfico que yo tengo del Dow. Ahora voy a armar otro. Me voy aquí a otro monitor que tengo. Chart, mercado, Dow Jones, template de gráfico de un minuto. Le voy a poner, igual que a este, 3 minutos. Ok. Aquí se me arma. Y ahora lo voy a llevar ahí a la pantalla para que lo vean ustedes. ¿Vale? Este es exactamente igual a este de aquí. ¿Vale? Este es un trade que tomé en el pre-market anoche, muy tarde, que me conecto con gente de otros lados. Un short en 41 y el stop en 40, porque si no sale enseguida lo abandono. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. ¿Qué hago con este otro gráfico del Dow Jones? Le cambio la sesión. Le cambio la sesión para que me permita observar solamente lo que está haciendo en horario americano. Entonces me voy aquí y elijo la sesión que le corresponde al horario americano del futuro del Dow Jones, que es esta que tenemos aquí. Los índices de futuro, Real Time Hour, de la bolsa de Chicago. Y eso me va a quitar toda la sesión europea y me va a quitar toda la sesión asiática. Y lo único que vamos a ver aquí, y ahora vamos a visualizar unos minutos este gráfico, es sesión americana con sesión americana. Solamente sesión americana con sesión americana. Y ahí vamos a ir viendo muchas cosas, como los gaps y cómo se cierran, por ejemplo. Aquí tenemos este día donde el mercado americano cierra aquí y el mercado americano del día siguiente abre aquí arriba. No solo diferencias entre cierre y apertura, es que abre arriba del máximo del día. Aquí hay toda una zona desde esta apertura, desde el momento que abre hasta el máximo. Y otra zona desde la apertura hasta el cierre anterior, que es aquí, por eso lo extendí aquí, donde los americanos no estuvieron operando. No estuvieron ahí. Simplemente aquí operaron y subieron el precio los asiáticos y los europeos. Y es muy probable que el mercado vaya en algún momento a cerrar ese movimiento. Aquí vino exactamente al máximo del día anterior. Ya no quedaron huecos. Ahí los mercados, los americanos estuvieron operando desde aquí hasta aquí arriba, en todos los niveles de precios, gracias a que cerraron aquí. Luego ahí tenemos el cierre y la apertura aquí abajo. Tengo un pequeño hueco. Y otra vez se va para arriba a rellenar el sitio donde los americanos, no estuvieron operando. ¿Y qué tengo aquí? Tengo un nivel de apertura de mercado diferente a la apertura de pre-market. Vamos a verlo hoy. Ahí tengo, no tengo entrada en el Dow, lo estoy mirando y son retroceros o va a zona de soporte, pero no tengo entrada. ¿Vale? Si no, dejaría lo que estoy comentando y me pongo a operar. Vale. Vamos a ver la apertura de pre-market en sesión extendida. Anda por aquí, que es 29.884. Y en cash market, pues acabamos de abrir aquí, que es 29.908. No tienen nada que ver. Sí coinciden los cierres,
pero después tenemos los huecos y tenemos los máximos y mínimos de sesión americana y tenemos el 50% de sesión americana y el VWAP de sesión americana exclusivamente. Y cuando opero el DAO, la verdad que ahora le estoy dando por la volatilidad en los últimos meses un poco más de importancia al euro, pero cuando el DAO se tranquiliza un poco y lo opero muchas horas, tengo los dos gráficos, el gráfico de sesión extendida y el gráfico con los niveles generados exclusivamente en sesión americana. Puede pasar que no coincidan los máximos, que no coincidan los mínimos, que no coincidan las aperturas, que no coincida el 50% y no coincida el VWAP. Lo único que va a coincidir siempre es la hora del cierre de Cashman. ¿Vale? Entonces, se ven esos niveles, miren aquí el hueco que hay y el precio al final va hasta ahí a llenar ese hueco donde los americanos no estuvieron. Y vamos a ver en muchas ocasiones que los niveles generados en sesión americana exclusivamente después son testeados, o sea, el mercado los va a buscar. Es muy importante cuando tenemos islas, cuando tenemos un cierre y la apertura y toda la sesión anterior, posterior, perdón, se da fuera de los rangos del día anterior. Aquí tenemos este día el mínimo y el máximo. Y el día siguiente tenemos el mínimo y el máximo. Los americanos operaron en un rango de precio totalmente diferente un día al otro, sin ningún tipo de coincidencia de precio. Después el mercado arregla todo. Ahí va y abre acá, va un poquito para arriba y baja. Y al otro día baja y este huequito que quedó ahí se llenó. En definitiva, además de los gap, tengo muy en cuenta el precio de apertura de sesión americana, el precio de apertura de sesión americana y los máximos y mínimos de sesión americana, ¿vale? De lo que está pasando a partir de las 9:30 cuando abrieron los americanos, ¿vale? Ahí miro mucho lo que están haciendo, ¿ok? Ayer, si se fijan, veníamos de todo un pre-market en el DAO lateral, muy lateral, y encaramos la sesión con esa mentalidad, porque realmente es lo que estaba pasando. Pero esa lateralidad la daba mucho sesión americana y sesión asiática. ¿Por qué? Perdón, sesión europea y sesión asiática. Porque el cash market americano, sin ningún tipo de dudas, estuvo al sistema. Aquí lo vemos. Es más, fíjense cómo se apoya, yo decía los niveles americanos, se apoya en una confluencia, ¿sí?, del cierre de sesión anterior y el VWAP que en ese momento está allí, ¿sí?, y el precio a partir de ahí se dispara. ¿Vale? Hay veces que son contradictorias, digamos, el pre-market es muy vertical, pero cuando abren los americanos estamos totalmente en rango, y hay veces que es al revés, el pre-market es muy vertical y cuando abren los americanos estamos en sentido opuesto, ¿cierto? Entonces, esto es algo que les quería mostrar porque son niveles que por allí podrían llegar a ver en mi gráfica y no sabemos de dónde vienen. Aquí tenemos un ejemplo. Este es este máximo, este es este máximo y son máximos y mínimos de cash market que a veces no coinciden con los de pre-market. ¿Bien? Aquí y aquí y extendemos. ¿Bien? Tampoco coinciden los pivot porque toman otros niveles directamente. Yo lo que suelo hacer tampoco cuando estoy operando más de un mercado, nunca opero más de dos. Cuando digo más de uno, son dos. Nunca opero más de dos con mercados a la vez. Lo que hago es abrir este gráfico,
marcar todo y después cerrarlo. Y ya me quedo con las referencias en el gráfico con el horario extendido. ¿Ok? Bueno, espero que no se me haya cortado, porque dije, no voy a mirar el micro, le voy a dar derecho, porque si no estoy más pendiente de si se me corta el micro que de lo que tengo que decir y hacer. ¿Ok? Diego. Sí. No, para nada. Tu audio perfecto, va ¿no? Perfecto, ni mires el micro, perfecto. Déjalo así. Vale, vale. Ni lo miro al micro, no lo quiero mires. Saber nada. Tengo miedo que se entrecorte. Nada, tengo nada. Miedo que se entrecorte. Se te escucha muy bien, parece que estuvieras acá en la oficina en Estados Unidos. Así que tranquilo, bueno, nomás. A lo mejor ando por ahí y no lo sabes. De repente. De repente. Muy bueno el análisis hasta ahora, Diego. ¿Ok? Te dejo. Bueno, gracias, Alan. Gracias. Ahora, pues nada, a esperar. Ahí un compañero preguntaba sobre las órdenes. Bueno, yo ayer y antes de ayer, lo que comentaba, las estuve mostrando, pero ahora tengo otro equipo, precisamente por culpa del sonido, y no tengo aquí habilitado para meter las órdenes, pero si no muestro las órdenes, lo digo como hoy, ¿no? Niveles de precio exacto, dónde está la entrada, dónde va el stop, primera zona de beneficios, segunda zona de beneficios, cuestión de que no hay mucha duda de dónde se entra o dónde no se entra, ¿no? Nada, muy buena salida long del Dow, muy buena, hizo el movimiento que esperaba. A veces yo espero retrocesos un poco más amplios, suelo perderme trades por esperar condiciones ideales, pero bueno, prefiero esperarlas. Y tampoco es garantía, uno a veces espera la situación ideal y se va antes, y otra vez se produce la situación ideal y el trade sale mal. Eso es parte de esto, ¿no? Pero ahí yo sinceramente esperaba que no salga tan rápido, ¿bien? Aquí bajó y pum, subió sin ningún problema, esperaba un poco que el precio frene y después me dé la opción de salir, ¿vale? Lo de abajo no tiene mucho que ver, lo de abajo es el RSI, donde yo miro no zonas de reversa, porque no me gusta operar en contra del mercado, pero sí donde el precio puede finalizar un trade, ya que estoy en tren de ir comentando. Por ejemplo, si yo aquí estoy short en el Dow y aquí tengo nivel más sobreventa, es una zona de toma de beneficio, ¿eh? No lo uso como puede parecer para entrar long, sino para salir de un short. Lo mismo aquí, si estoy alcista y esto llega a sobrecompra y ha roto una resistencia y empieza a retroceder, es una zona para tomar beneficios y salir del mercado. Para eso uso el RSI que tengo ahí abajo, te voy a mostrar la configuración que tiene, ¿sí? 21 periodos y 3, ¿ok? No es 14-3, es 21-3. Suelen dar lo mismo, más o menos marcar las mismas zonas, no hay grandes diferencias. Pasados un poquito más de media hora desde la apertura de los índices americanos, tengo una zona de soporte aquí, que ya es el máximo del día anterior. Ahí lo quiso testear y no pudo. Ahí se frenó. Una vez que rompió alcista, la usó de soporte. Y tengo una zona de soporte aquí. Por todo lo previo, más alcista en el euro, pero el Dow de momento también alcista. Ya veremos si confirma. Voy a extender ese nivel que tengo ahí como posible zona de beneficios, que vaya a buscar el precio. Y pues nada, esperar un poquitito ahora, a ver si tenemos alguna otra oportunidad. No voy a cerrar el micro, me quedo así porque tengo miedo que si lo cierro no funcione. Estaba mirando el chat por si había algo pendiente, pero no. También no hay nadie pendiente de entrar. Ahí se fue todo. Bueno.
no tengo cerca ninguna opción de entrada al mercado, así que bueno, si alguien pregunta algo, yo no suelo contestar el chat, lo digo de verdad, prefiero enfocarme en la operativa, pero ahora mismo no voy a tener una entrada pronto. Se tienen que dar varias condiciones que están lejos de darse en ambos mercados, así que si alguien quiere preguntar algo en el chat, ahora es buen momento, ¿sí? Si no, hacemos una pausa. Diego, Sí. si gustas podemos hacer el cambio para yo mostrar el SP Perfecto, perfecto, muy buena idea. y cuando tengas algo cercano me avisas y pues. Yo, Juan, exacto. Voy a ver si me acuerdo cómo es para cederte el mando. Creo Deja yo por. de compartir. Ahí está, dejo de compartir la pantalla y seguramente vas a tener la posibilidad. Ahí está. Okay, perfecto, ¿Vale? bien, Alan, yo no tengo cerca ninguna posibilidad de entrar al mercado. Voy a ir 2 minutos por un café, se lo comento a todos también y okay, regreso, ¿vale? perfecto, no hay problema. Muy bien. ¿Vale? Bien, a ver, vamos a ver. Pregunta para todos, ¿están viendo mi gráfica? ¿Me escuchan bien? Alberto, Aquiles, Armando, Daniel, Gilma, Joaquín, Neil, Norberto, Ricardo. Ok, perfecto. Gilma, ¿estás aprendiendo un poco de todo lo que estás viendo hasta ahora? Bien. Okay, poco a poco. Perfecto. Vamos a ver, tienen el SP, como pueden ver, el mercado ya está saliendo de su rango. Al comienzo tímidamente, ¿no? Esta es la apertura. Acá, 9:30. El mercado sube, baja un poco, sube, no sabe si subir, bajar. Ahí oscila un rato, bajó un poco y empezó a subir. Tenemos subida, subida, subida. Estamos viendo que ha llegado la parte azul. Y como le dije, la parte azul arriba normalmente hace de techo al mercado, ¿no? ¿Ok? Lo frena, en otras palabras. Entonces, el mercado en este momento no tengo una señal. Esperaría a que rompa algún soporte. Puede ser este de acá, que es 367275. Para ver si podemos entrar short ahí, y si no, el mercado va a seguir subiendo y quizás va a romper esta resistencia que es 367450, ¿no? Alguno de los dos va a tener que romper en los próximos minutos, que toma alguna fuerza. De todas maneras, a mí me gusta ver el volumen que me ayude a confirmar, por ejemplo, esta entrada en short. Ahí el volumen me está diciendo que puedo hacer alguna operación. El mercado ya está cerrando debajo, entonces vamos a hacer chart trader y hacemos una venta en Order límite. submitted. En realidad la venta era un poco más abajo.
Ahí está tocando el precio, lo ha tocado dos veces. Como pueden ver, no me he ejecutado porque hay cuando uno lanza una orden, hay 1.000 órdenes antes que yo, o 2.000 o 3.000, no sé, Order failed. gran cantidad. Ahí ya me ejecuto. Entonces vamos a poner un stop para controlar ahí el riesgo, un tick arriba de esto. Vamos a poner un buy stop. Order submitted. Order failed. Tocó el stop. El mercado aparentemente no tiene fuerza a la baja, más bien tiene fuerza al alza. Así parece que va a ir a buscar a acá esta resistencia y quizás la va a tratar de romper. Ahí la está rompiendo. Nuevamente tenemos ahí, Order podemos submitted. poner una orden para comprar ahí, que es 367450. Al cierre de esta vela entraron gran cantidad de contratos y el mercado ya se fue. En realidad la entrada era al cierre de esta vela. Puede ser que todavía retroceda un poco para tocarnos la entrada. Ahí está retrocediendo un poco. Bajó hasta nuestro precio de entrada. Lo tocó, pero no ejecutó. Ahí está tocándolo nuevamente. Order failed. Ahí ha sido ejecutado. Vamos a poner un stop de poco riesgo. Sell stop. Order submitted. Ahí el stop es solamente un punto y medio, lo cual es poco. Un punto y medio en el micro SP es 6, no, es 750. En el mini SP es $75, dependiendo de lo que ustedes operen. Si es el micro es un contrato, por lo mismo que su nombre lo dice, es un contrato más pequeño y solamente requiere $100 de inversión para comprar un contrato. El mini es un contrato más grande, paga más por punto, pero requiere de más inversión para el margen, ¿no? Actualmente están pidiendo $800 por cada contrato en operativa intradía. Vamos a ver, el mercado está indeciso, no sabe, lo que pasa es que está, se podría decir, en resistencia, ¿no? Tiene esa zona azul que es resistencia y obviamente esa parte azul lo frena al mercado. Ahí está tomando un poco de fuerza. Vamos a ver si va a buscar nuevamente la máxima anterior. Y ya tenemos un punto. Como pueden ver en verde, dice 5. Eso es $5, quiere decir que es el micro y está 5 positivo, ¿no? Se le hace difícil, un poco difícil al mercado subir.
porque en este momento el mercado está con ligera tendencia al alza, pero no está con extrema fuerza, ¿cierto? Para las personas que ya conocen el S&P 500, con solo verlo uno se da cuenta de que el mercado tiene una tendencia, pero no tiene fuerza. Luego, cuando está fuerte, estas velas corren y suben a gran velocidad. Ese es un mercado con fuerza. Pero este mercado sube, baja, sube, baja, sube, baja, no sabe si seguir subiendo, vuelve a bajar. Ese es un mercado que tiene dirección, pero que no tiene fuerza. Ahí está subiendo, está rompiendo, por lo tanto vamos a reducir el riesgo rápidamente. Y ahí vamos a ver si rompe esa máxima, subimos un poco el stop para reducir más el riesgo. Ok, lo ponemos al precio de entrada, más un tick, ya ahí tenemos riesgo cero, incluso comisiones, y como nuestro riesgo era un punto y medio, por lo tanto ahí ya tenemos, te ponemos una salida. Order submitted. Ya está un tick nada más de que nos saque, así que vamos a asegurarnos un poco. Ahí está tocando nuestra salida, lo tocó dos veces, tres veces, cuatro Order veces filled. y cerramos. Cerramos la posición long que entramos, ahí ganamos unos 3 puntos. Esta orden de stop de protección Order ya canceled. no la necesitamos. Ok, bien, ahí pudieron ver cómo entrar en el S&P 500 en base a rompimientos de resistencia y soporte, más volumen. Ok, más el volumen. El volumen ayuda para confirmar que el mercado está agarrando una tendencia al alza y que las entradas en long se van a ver más favorecidas. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ver esta vela de acá, como le decía Aquiles, temprano, cuando me hizo la pregunta del volumen, le decía que esta vela de acá tiene vela, es una barra verde de volumen que confirma la entrada. Esta vela de acá también es una barra fuerte de compra. ¿Okay? Esta de acá. Y esta de acá tiene aún mayor volumen. Esta de acá. Y es una vela positiva también, ¿no? ¿Okay? Eso no, eso me dice de que la entrada en long podía correr. La entrada en long podía correr, tenía todo a su favor,
Por lo tanto, fuimos a buscar tres veces el riesgo. ¿Okay? Fuimos a buscar tres veces el riesgo. Y en este momento, ¿qué estamos viendo? Bueno, que la vela roja es la que tiene alto volumen de operación, más alto que el día de ayer, esta de acá, lo cual me dice que el mercado puede estar haciendo techo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una vela roja. Es una vela ya de bajada, no de subida. ¿Ok? Entonces, techo. ¿Por qué techo? Porque está en la zona azul. Nuevamente, les dije, la zona azul hace de techo para el mercado, lo frena. Más el volumen, que me dice que en esta vela roja ha habido alto volumen. Por lo tanto, el mercado aquí puede estar haciendo techo. Ok, perfecto. Yo ya terminé por mi parte esta operación. Vamos a darle paso a Diego. Ok, ok. Vamos a ver. Make host. Listo. Ya eres el moderador, paré de compartir, ahora es todo tuyo, Diego. Venga, ahí voy. Bueno, aquí estamos de nuevo, buen trade el de Alan. Los mercados parecen estar un poco definidamente alcistas a partir de zonas de soporte. El Dow también haciendo un movimiento similar al del S&P. En mi caso lo que espero es siempre lo mismo, retrocesos a ciertos niveles como comentaba y la posibilidad de continuarlo. Voy a mirar un poco los gráficos de 15, cómo están ahora, de 15 minutos, a ver cómo se visualizan. ¿Okay? 15 minutitos. Ahí tenemos el del euro, saliéndose de un canal que estaba marcado, que no era muy exacto el canal, es una guía básicamente, ¿sí? Tomado a partir de un par de puntos nada más, sobre todo la coincidencia de este máximo con estos que están allí, pero hoy ha roto sin ningún problema, ¿sí? Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta zona así donde salió el precio es soporte bastante importante. Pues la vimos en el otro gráfico. Por arriba no tengo mucho. Voy a mirar lo mismo en Dow. A ver qué tengo por aquí. Y luego, hoy había las oportunidades de entrar al mercado. Luego también hay periodos donde, bueno, no tenemos nada para hacer. Y ahí hay que tener paciencia, ¿sí? Hay que quedarse tranquilo y esperar la oportunidad. Ahí tenemos el Dow. Vimos que está intentando llegar, esta zona rompió, a una línea donde, bueno, ha llegado, ¿no? Porque yo esa la marqué así, muy sui generis, lo más, sin demasiada exactitud. Ahí está. Pero si yo lo pongo ahí, vemos que ha llegado a una prolongación de los máximos relevantes anteriores y vamos a ver si allí el precio pues, tiene fuerza como para romper o ha ido a testear esa zona. También puede ir al nivel horizontal del máximo anterior. ¿Sí? Vamos a ver si rompe. Pero más o menos ya estamos ubicados en que el Dow está en una posible zona de resistencia. ¿Sí? Así que teniendo esa info ahí, voy a ir a los gráficos de 3 minutos más operativos. Y el Dow lo tengo por aquí. Ahí está. Ahí puede haber cierta resistencia en el Dow. Además, pues, 30.000. Prácticamente redondo, eso siempre, siempre influye y bastante, ¿sí? Vamos a
vamos a ver qué puede hacer el precio. Voy a mirar algún otro mercado por allí, a ver si encontramos algo como para comentar. Un segundo. Voy a sacar este gráfico de aquí, que es, como he comentado hoy, este gráfico es el que es todo americano, sin premarket europeo y asiático. Y voy a ir buscando a ver qué tal está esto y si hay alguna oportunidad en algún otro sitio. ¿Vale? Suelo mirar la libra, sobre todo en horario europeo, después obviamente va cayendo la actividad, pero también es un mercado que se puede operar, sobre todo, digo, en horario europeo sin ningún problema. Con un recorrido similar al del eurodólar la mayoría de las veces, ¿no? Al fin y al cabo son dos pares que están en contra del euro, del dólar, ¿no? Y es normal que ciertos movimientos sean similares. Ahí vamos a ver la libra. Muy vertical desde el mínimo de ayer, algo similar a lo que están haciendo otros mercados, ¿sí? Muy, muy vertical. Ayer vimos un movimiento, miren esta caída, espectacular, en 13 minutos, en lo que es la apertura europea. Después a las 4 viene la apertura británica, y ya en la apertura americana, un poquito después, fíjense que es mucho menos vertical y de rango menor cada una de esas velas. O sea, ¿qué hace ahora? Rompiendo el cista. En estos movimientos bruscos muchas veces. Y ahora últimamente está bastante fuertemente influido por las noticias del Brexit. Eso hace que tenga movimientos muy, muy verticales como los que vemos por allí, que se pueden aprovechar realmente bien, realmente bien. Habitualmente no es un mercado que haga estos movimientos excesivamente verticales y veloces, pero las noticias del Brexit están favoreciendo esos movimientos y la verdad es que muchas veces se pueden aprovechar, ¿no? En este caso, bueno, aquí podría haber sido algo independientemente de lo que pasó después. No, yo no voy tanto a resultado. Aquí habría que ver la hora, pero por ejemplo, en esta situación, ruptura alcista y retroceso, ahí no sabemos qué va a pasar. Es para mí una muy buena oportunidad long, sin duda, ¿no? Claro, después testea otra vez, empieza a salir, se frena en R2, le cuesta superar R2 como lo vemos, y prácticamente que cierra sesión en ese nivel sin ni siquiera ir a testear el máximo anterior, ¿sí? Vemos que a partir de esta hora, 12.30 más o menos, en rango mucho más pequeño y lateral, la libra, ¿sí? Después de buenos movimientos anteriormente. Al día siguiente va a testear esa zona de resistencia, todo lateral, 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 y literalmente se desploma en la apertura europea. Se desploma. Y ha dado algunos buenos retrocesos aquí, seguramente como muy buena oportunidad de entrar. Ahora mismo, alcista, igual que el euro, igual que el Dow, de mi parte esperando retrocesos en ambos mercados, a ver si tengo oportunidad en alguno de los dos. Vemos mucha liquidez en lo que es el Dow con respecto a toda la parte anterior. Aquí entran los americanos y cambia un poco todo el juego. Hay mucha más liquidez. En cuanto al euro, vemos que muestra liquidez pareja. También crece un poco en horario americano, pero fíjense esto aquí. Antes de la apertura americana ya teníamos varias velas con ese grosor que indica mayor liquidez. En cambio, pues en el Dow lo vemos solo aquí, en el rechazo, que vemos aquí, un rechazo muy fuerte en la zona de soporte
pero después prácticamente más en toda la sesión pre-market no ha hecho movimientos con gran cantidad de volumen. Está retrocediendo el euro ahora, a ver si se puede armar alguna otra oportunidad. De momento estoy bastante lejos, está contra R2, que puede ser una muy buena resistencia. Lo ideal es que el precio baje más, y me dé una opción de entrar long con espacio hacia esos máximos. Aquí, para los que llegaron tarde, se tomó un long en el euro dólar con un stop de 10 ticks y un beneficio en varias partes, un más 10 primero. Llega a la zona de beneficios, a la segunda, que está marcada en más 24 ticks. Toca el precio, pero no da beneficios, y en ese momento, ante la posibilidad de rechazo, subo stop de protección y cierro las segundas operaciones con 15 ticks. Finalmente, el precio continúa alcista, ¿no? Haciendo un nuevo máximo, pero eso ya después. Vamos a esperar entonces ahora esto. Hoy estuve mirando, yo creo que a las 10:30 o a las 10, teníamos una noticia que no le daba mucha importancia, al menos yo. Voy a repasar eso. Lo tenía por ahí, un segundo. Aquí. Solo había un par de noticias hoy, ¿eh? Una era las 10. La otra me parece que había sido a las 8:30, por lo cual, exactamente. No tenemos más noticias tampoco en el día de hoy. Y mañana, es importante recordarlo, a las 8:30, siempre hora de Nueva York, primer viernes del mes, tenemos las noticias sobre empleo. Americanas. Es verdad que es antes de la apertura de cash market, pero si alguien está operando ahí, la volatilidad suele ser extrema y a veces alternativa. Puede suceder que se muevan mucho los índices y poco el euro dólar, lo comento yo porque sigo a ambos, o al revés, que se mueva mucho el euro dólar y poco los índices. Pero de todos modos, la volatilidad el primer viernes de cada mes, a las 8:30 hora de Nueva York, es muy grande, y hay que ir con un poco de precaución si se está operando en el mercado en ese momento, cualquiera, euro dólar, petróleo, SP500, Dow, y el que sea. Es una hora bastante compleja, es ahora del primer viernes de cada mes. Voy a esperar unos minutos a ver si esto da alguna opción. Parece haberse quedado en la zona superior. El IM está en Dow en la zona de 30.000, que es un número redondo muy relevante, y ahí lo está utilizando como resistencia, zona de testeo. El euro dólar, no tengo nada. Ahí el retroceso que tenemos aquí es pequeño proporcionalmente y no tengo ningún nivel. Voy buscando oportunidades, y una de forma de buscarlas es meto del último movimiento un pivo para ver posibles zonas de retroceso. Siempre busco en el área de entre 50 y 61.8. Esa es una zona de retroceso ideal para mí. Y si luego además coincide, por ejemplo aquí, con esta zona de máximos previos, me parece más adecuada todavía. ¿Vale? Ahí el retroceso se frena aproximadamente en este máximo, pero es muy corto,
no tengo mucho espacio hasta el máximo anterior como para meterme ahí en una zona de resistencia. Así que esperamos unos minutos a ver si esto baja y da alguna otra oportunidad. Sigo sin opciones en el DAO. Hay resistencia aquí, hay que tener paciencia, 30.000 es un número relevante. Ahí está. Comento lo mismo de hoy, aprovechando que no tengo ninguna operación cerca. Tienen que pasar varias cosas antes de tener una oportunidad. Ah, si alguien quiere preguntar algo, ahí está el chat. Y si no, espera. Diego. Sí, sí, estoy acá, ¿no? Si gustas puedo mostrar el SP hasta que tú veas algo más claro. Sí, yo pues de momento no tengo nada. Okay. ¿Estás esperando el euro que baje ese soporte en 31.60? Sí, en ese soporte y algo más. solo con eso no me voy a meter, pero bueno, de momento no tengo muchas posibilidades de meterme ahí. Ahora mismo en este movimiento alcista que está haciendo, había una pequeña oportunidad, pero hay muy poco espacio hasta el máximo anterior, así que lo dejé pasar. Lo dejé pasar esperando un retroceso más amplio. Te paso si quieres mostrar. ¿Sí? ¿Y en el DAO igual estás esperando un retroceso para confirmar la tendencia al alza? Exactamente. De momento, ahí el DAO está rompiendo alcista ahora, y en un rompimiento yo no suelo tomar entradas en breakout, así que de momento me falta bastante. Hasta que el precio no retroceda, veo lejos la posibilidad de entrar. ¿Sí? Yeah. Okay. ¿Y retrocediera el DAO hasta dónde lo esperarías más o menos para comprarlo? Bueno, el DAO tiene una buena zona en los máximos anteriores, en 29.940, por allí. Okay. Esa zona sería bastante buena, porque no tengo un canal muy determinado, tendría que marcarlo a ver si me da alguna opción. Ajá. Vamos a unir esos dos máximos anteriores. No, está bastante lejos. Lo más probable es esta zona de máximos anteriores. 29.940 podría llegar a ser un low. Okay. Vamos a ver cómo, okay. Tendría que bajar unos 60 ticks más o menos. Sí, lo que pasa es que los recorridos son muy amplios ahora y a veces 60 ticks lo hacen en unos pocos segundos. Oh, sí, entonces, claro. Sí. Tampoco es mucho en el contexto actual, tampoco es mucho. Ok, perfecto. Bueno, paso a Alan si quieres. Ok, voy a retomar el host, rename, compartir pantalla, compartimos, y ahí, a ver, nuevamente... Perfecto. La pregunta es si es que ven mi pantalla y me escuchan. Sí, bien, sí, Alberto, Aquiles, sí. Armando,
Daniel, Ilma. Perfecto. Ok. Bien, entonces, un alumno por el interno me estaba preguntando si este era un doble techo. Lo voy a dibujar para que lo vean. Esto de acá. De aquí a aquí. Ok, porque pueden ver que el mercado subió. Encontró techo acá, que es 36,79. Y después bajó a 36,75. Y de ahí volvió a subir a la misma zona, acá. Y para confirmar un doble techo, ¿qué es un doble techo? Para Gilma, que no sabe mucho de análisis, por ejemplo, ¿no? Un doble techo es una formación donde el mercado hace un techo, o sea, llega a un nivel máximo, se frena, baja y vuelve a subir a esa misma zona. No tiene que ser exactamente igual, pero bastante aproximado, ¿no? Sube a la misma zona, ¿ok? Y aparentemente ese es un doble techo, pero el mercado tiene que confirmar para decir, ajá, ese era un doble techo. ¿Cómo lo confirma? Lo confirma cuando rompe este soporte de acá, este de acá. ¿Ok? Entonces, para seguir la regla de un doble techo, uno tiene que agarrar y dibujar una línea así. Okay. Y decir, si en el futuro el mercado rompe este soporte, esto de acá, este soporte, el mercado va a empezar a bajar. Okay. Eso es lo que es un doble techo. Okay. Pero lo que estoy viendo acá es que el mercado bajó, no confirmó, porque se quedó por acá, y volvió a subir. Y cuando vuelve a subir, más o menos llega también al mismo nivel. ¿Esto puede ser un triple techo? Puede ser. Pero profesor, ¿existe un triple techo? Sí, señor. Existe un triple techo. Entonces, hay que subirlo esto un poco más. Y lo ponemos así. ¿Ok? Ese sería un triple techo. Uno, 2, 3. Se me ha movido un poco esto. Ahí es. Ok. 1, 2, 3. Ok. Pero igual, tiene que romper este soporte. Mientras tanto, es simplemente que el mercado está queriendo subir y está encontrando resistencia en el mismo sitio. Esto también puede ser un triángulo alcista, armando. ¿Ok? Triángulo alcista. ¿Qué cosa es un triángulo alcista? Bueno, es algo así. Ven, el mercado hace esto. Y si yo agarro otra línea, e incluso esta misma línea la puedo utilizar. Yo agarro esta línea y la subo así. ¿Ya empiezan a ver el triángulo? ¿La ven? Hello. Alberto, Aquiles, Armando. Miren, voy a proyectar el triángulo. ¿Lo ven o no? Norberto, ok, perfecto. Eso es un triángulo alcista. Otra formación, Gilma. Ok. Esta es otra formación que hacen los precios, que se llama triángulo alcista. ¿Y para qué sirve un triángulo alcista? Se debe estar preguntando Gilma. Bueno, el triángulo alcista te dice que el mercado puede romper esta resistencia e irse a máximas aún más altas. ¿Qué altas? Bueno, para eso uno hace lo siguiente. Agarras esto. Desde aquí hasta acá. ¿Ok?
Esta es la distancia que va a recorrer el mercado si es que rompe. Agarras esto de acá, lo pones por aquí. ¿Ok? Entonces, cuando el mercado rompa eso, esta resistencia debería continuar subiendo hasta este objetivo, que es 36.83, o sea, unos 4 puntos más arriba de esta resistencia. 4 puntos más arriba. ¿Ok? Si no lo rompe, bueno, el mercado puede empezar a bajar. Y posiblemente ir a buscar este soporte. En otras palabras, un triángulo alcista solo se confirma cuando es roto por arriba. Mientras tanto, es solamente parece ser un triángulo alcista. Todas las figuras, todos los patrones que se dan en las gráficas de precios tienen que tener un tipo de confirmación. No solamente es mirar y decir, oh, mira, este es un triángulo. No, 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 no es tan simple. Tiene que esperar una confirmación. Porque si no, es simplemente el mercado está lateral. Ahí también puedo dibujar un rectángulo y decir que el mercado en realidad se está moviendo lateralmente, ¿no? ¿Ok? Bueno, el mercado está empezando a bajar, por lo tanto yo puedo dibujar una línea ahí y decir, ok, entonces, parece que no, ya no es un triángulo alcista, ¿cierto? Oh, Lester está queriendo entrar. Bienvenido, Lester. Le decía que está rompiendo, por lo tanto, parece que ya no es un triángulo. Es más, ya no lo es, porque ya no tiene esta tendencia alcista. Esta parte baja o base del triángulo ya no lo es. Por lo tanto, esto ya no es un triángulo alcista. Parecía, pero ya no lo es. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es en este momento? Bueno, ahí lo tienen. Las dos líneas paralelas, horizontales, le dice a uno de que esto es un canal en realidad, ¿ok? Esto de acá es un canal. O sea, el mercado está oscilante entre dos bandas que vendría a ser 36.7950 arriba y abajo es 36.7525. En otras palabras, está oscilante en un rango de 4 puntos. ¿Ok? Pero en el techo. Obviamente, como pueden ver, el mercado ha subido, ¿no? El mercado ha agarrado cierta tendencia alcista y se está tratando de mantener arriba. El mercado está positivo. Se puede haber oscilado toda la mañana. Acá pueden ver el rectángulo que dibujé temprano. ¿Ok? Pero el mercado en este momento está oscilante. Normal, eso es normal, el mercado por rato se pone. Como ya les dije hace unos minutos, hace unos 30 minutos atrás, el mercado no tiene una fuerza increíble, tiene volumen, eso sí, especialmente en las subidas, tiene alto volumen, pero no está con una tendencia increíblemente fuerte, ¿no? Está subiendo, pero a su paso, sin apuros, en cámara lenta, vamos a decirlo, pero está subiendo. ¿Ok? Porque el día que ustedes vean a Lester, a ver, Lester no me escucha. Alberto, ¿me escuchas? Aquiles, Armando, Daniel, Gilma, Joaquín, Neil, ¿me escuchan? Porque si ustedes me escuchan, el problema es de Lester. ¿Sí? Todos me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, permítame que voy a contestarle a Lester porque dice que no me escucha.
Listo. Ya les contesté a Lester que no me escucha. Ojalá pueda arreglar sus parlantes o bocinas o con lo que tenga conectado a su computador. Bien, entonces lo que le decía que el día de hoy el SP500 está subiendo, tiene tendencia a la alza, los volúmenes apoyan la subida, esos volúmenes altos verdes que ven ahí, la mayoría son para las compras, okay, pero aparte de eso no tenemos un mercado súper rápido. El día que ustedes vean un mercado que sube fuerte, a gran velocidad, alcanzando máximo muy fácilmente y que casi no retrocede, ese día es un mercado que tiene fuerza, que tiene velocidad. Es la velocidad 3 que decía Diego en el primer video del día martes, 1 de diciembre. Si ustedes no lo han visto, acá hay algunas personas que no han participado de ese día del salón. Pero si no lo han visto, está en nuestro canal de YouTube. Los invito a que entren a nuestro canal de YouTube y que vean el video del día 1 de diciembre primero. Ahí Diego hace una muy buena explicación de las velocidades del mercado. ¿Ok? Ok, perfecto. A Diego quiere pase, así que le doy pase a Diego. ¿Dónde está Bien, Diego? ahí voy, ahí. Ok, un segundo, te Sí, hago sí, sí. host. Listo, paro de compartir. Y ahora es todo tuyo, Diego. Bien, ahí voy, ahí voy. Estoy conectando. Ahí voy. No, lo que quería comentar más que nada es que, por ejemplo, vemos el Dow. Mientras estabas dibujando la zona lateral, triple techo del SP500, el Dow ha ido muy lentamente haciendo nuevos máximos, acercándose a la siguiente zona de resistencia o al siguiente nivel, ¿sí? Y saliendo del canal alcista marcado por los máximos anteriores. Va a ir a testear este máximo que viene de días anteriores, ¿sí? Vamos a expandir un poco aquí. Y vemos que es el máximo de antes de ayer, ahí nos estamos acercando. Y saliendo de esta zona que, esta línea que se venía prolongando uniendo los dos máximos anteriores, que era el máximo de ayer y el máximo de pre-market, eso ya no está más, ¿eh? Y bueno, a veces pasa eso, hay cierta divergencia entre los índices, uno pues el S&P 500 con dificultad para hacer nuevos máximos y el Dow saliendo, ¿sí? Saliendo sin hacer ningún retroceso importante, al menos en mi caso que me permita entrar. Ahora tenemos un buen retroceso otra vez en el eurodólar. Me voy a preparar para entrar en el eurodólar. Voy a ir comentando los niveles igual que hoy. De momento el precio de entrada es 1.21.650, entrada long en el eurodólar, ¿sí? Posibilidad de long en el eurodólar, ¿okay? Ahí sigue bajando y yo también bajo mi orden un par de ticks en 1.21.640. Vemos que ha ido a lo que es la base de canal, la ha tocado. Este nivel de precios es mejor que si hubiera dado la opción más arriba. ¿Sí? Uno 21.640, ahí estoy dentro. Voy a ubicar el stop en 21.600. Son 8 ticks de stop nada más. El primer target está en más 10 ticks, o sea, 1.21.690. Y el segundo está en 1.21.725, un tick más abajo de lo que es R2 que tenemos marcado allí, ¿cierto? Sobre todo también porque allí había una zona de resistencia, ya eso lo voy a explicar un poquito después, ¿cierto? Donde el precio pues no solo rechazó en este movimiento bajista,
sino que tiene cierta fuerza ahí que quizás le impida seguir alcista el movimiento, y por eso mismo no busco el máximo anterior. Vamos a ver cómo va, hoy salió muy bien. El argumento de entrada es exactamente el mismo, ¿sí? Así que vamos a ver si va alcista como el otro, y si no, tenemos un stop pequeño, ahí parece que va a stopear. Aquí tenemos 8 ticks de stop, ¿sí? Lo comentaba que opero con stop muy pequeños, ahí es menos 8 esta operación, no voy a reentrar, ¿sí? Por el rechazo que tenía en la zona superior, que ahora lo voy a comentar, ¿vale? Ahora que me va bien el micro, me voy a aprovechar para dibujar tranquilo. El long es en base de canal, ¿cierto? Buscando continuidad al sistema, ¿okay? Ya veremos qué hace, de momento ha rechazado ahí y quizás pueda subir, pero es muy raro, en muy pocas determinadas ocasiones tomo una reentrada. ¿Qué es lo que yo veía de fuerte resistencia aquí, de posibilidad de rechazo? Es lo siguiente. Agarrar un par. Y vamos a ver estos. Voy a hacer un poquito de trampa para que sea más visual, ¿sí? Esto tenemos un movimiento alcista, uno bajista. Y tenemos los rechazos más o menos limpios y se forma un nuevo movimiento. Aquí empieza a ser así, voy a exagerar, ¿eh? Lo meto más feo de lo que en realidad es. Y después baja hasta ahí, ¿ok? Bueno, ahí yo estimo que el precio ha encontrado mayor resistencia que en los giros anteriores, aquí o hasta aquí, y bajó, e incluso ahí, visualmente, visualmente, se detecta la diferencia, que es, aquí atrás no hay nada, y aquí no hay nada. Vamos aquí, aquí atrás no hay nada, y aquí atrás no hay nada. En cambio, si yo me voy a estos máximos, ahí hay muchos testeos y muy sucios. Entonces, la oportunidad long existe, se toma como corresponde, pero en lo que respecta a zonas de beneficio, no esperaba un movimiento muy amplio y de ruptura. Luego se puede dar o no se puede dar, pero antes de entrar, donde se analizan las posibilidades, mi objetivo era llegar hasta R2, como mucho, porque le veía dificultad al precio de ahora mismo ir y hacer nuevos máximos. Y esa dificultad se da por esa resistencia y esa oposición que se dio en la zona de máximos anteriores a que el precio siga subiendo. ¿Sí? De momento, pues ahí se ha parado esa opción long, ha dado un stop, ha tocado justito el stop y ha salido, pero en realidad ha salido muy pocos ticks. Tampoco es que haya hecho un rechazo tan amplio, quizás ahora pueda salir un poquitito, pero de momento ni continúa bajista ni sale alcista, ¿ok? Vamos a ver cómo continúa esa operación que tomamos long. El mercado está alcista, está en base de canal. Una situación ideal para entrar, pero de momento no ha salido. Quedo visualizando a ver cómo continúa. Voy a notar, ahí que preguntaban en temprano si había una bitácora. Yo para eso soy antiguo, tengo un cuaderno y apunto todo en un cuaderno. ¿Vale? Todo en un cuaderno. En esto, pues ahí mismo voy apuntando. Pongo los resultados diarios al final. Y luego pongo también el resultado acumulado del mes, ¿vale? Y lo voy cerrando mes a mes. Entonces, este trade es menos 8 ticks. Y
Y hoy hemos tomado solo dos operaciones en el euro dólar, no he tenido oportunidad en el DAO. Y en el euro dólar, para comentar que preguntaban de cómo las apuntaba, pues tenía de la operación anterior más 10, más 15, más 15. Los voy discriminando por diferentes objetivos de salida y ahora tengo menos 8, menos 8 y menos 8. ¿Bien? Eso es todo lo que se ha hecho hoy de momento en el euro dólar, sin entradas en lo que es el DAO. ¿Okay? No ha ido más abajo. Quizás pueda salir todavía alcista y ser una buena opción o no, porque se ha detenido y de momento ni continúa bajista ni sale alcista. Vemos dos velas pequeñas, tipo doji, sin cuerpo, las dos siguientes a la vela roja bajista, pero yo no voy a volver a entrar a ese trade porque lo que comentaba antes, ahí hubo bastante oposición y a ese movimiento alcista. También la distancia entre estos máximos y este es menor a la distancia entre los dos máximos anteriores, indica una probable ralentización del movimiento, una pérdida de fuerza, y por tanto, pues con un intento que no ha salido, me quedo quieto y ya no lo intento nuevamente. ¿Qué espero ahora? La prioridad sigue siendo alcista, obviamente, y sigue siendo alcista al menos hasta que me rompa este nivel. ¿Bien? Comentaba ayer o antes de ayer. Por CBI, que me gustaría que veas lo que está haciendo el vale, NSP, acá lo van a... para ver que una tendencia está llegando a su fin o entra en una fase lateral. Segunda condición es que rompa línea de tendencia y la tercera, mínimo relevante anterior. De momento lo único que he encontrado aquí, como para considerar una posible reversa o inicio de movimiento bajista, es que los precios al precio le ha costado hacer unos máximos relevantes, más altos que los anteriores, le ha costado realmente marcar la diferencia con los máximos anteriores, y ahora veo el segundo motivo de probable giro o lateralización de tendencia anterior, que es, me está rompiendo la línea de tendencia, ¿sí? Que ahí la tengo dibujada como base de canal. ¿Okay? ¿Qué faltaría ahora? Que me rompa este mínimo. Y si yo tengo un movimiento de este tipo, ojalá lo haga, ya espero retrocesos y la oportunidad de entrar short. Mientras no rompa esto, cabe la posibilidad de que retome el movimiento anterior alcista. ¿Bien? Mientras no rompa mínimos relevantes anteriores, para mí sigue teniendo prioridad el movimiento previo. ¿Okay? Y ahí tenemos dos pautas, que no es poco, de probable fin de movimiento alcista, o bien inicio de zona de congestión lateral, la dificultad para hacer nuevos máximos y la ruptura de línea de tendencia. Pero todavía falta más. Así que es importante ver qué hace cuando llegue a esa zona de soporte que tenemos marcada, si, sobre R1 y sobre los mínimos anteriores, y ver si el precio es capaz de romper esa zona. ¿Vale? Si no rompe esa zona, puede reiniciar movimiento alcista. Lo voy a marcar también en mi monitor, que no la tengo marcada, tengo solo R1. ¿Bien? Y hay una zona también de dificultad por arriba, que es en la zona de máximos. Si el precio no logra romper, podríamos entrar en una fase de lateralización. Voy a juntar los dos máximos anteriores y nos quedamos allí. Es importante para ir short que rompa este soporte, reitero, si no, pese a la dificultad para seguir subiendo,
la prioridad sigue siendo DO. El DAO, que lo tenemos a la derecha, más vertical que el SP500, cuando el SP500 se estaba lateralizando, que mostraba justo Alan, el DAO seguía rompiendo alcista, muy vertical, pero sin retrocesos que permitan entrar al mercado. Quizás este, a las 10, pero yo lo estaba comentando como posible opción, pero faltaba que retroceda más. Pero una vez que no retrocedió y salió a partir de ahí, me marcó una probable zona de soporte también. En todo caso, ambos mercados siguen con prioridad alcista, tanto el DAO, estoy esperando un retroceso para poder meterme long, un retroceso de esta forma, ¿sí? Y la posibilidad de ir long a testear R2, o si hay mucho espacio, aunque sea hasta el máximo anterior. Y en el euro a ver cómo reacciona ahora después de haber quebrado línea de tendencia, ¿cierto? Y de haber tenido dificultad para nuevos máximos. Voy a poner aquí en el... Voy a dibujar otro. Ahí tenemos una coincidencia entre los máximos. Vamos a destacar este, que es el que más coincide. Vamos a poner aquí dos. Un segundo. Dos allí. Marcado solo la parte superior, vamos por la otra también. Ahora sí. A ver qué sucede allí, ¿vale? Pero hay muchas rayas que confunden, vamos a quitar lo que ya no uso más. Ahí estamos, estamos ahí adentro, ahora se ve más claro. Así que pues nada, de momento esperando retroceso en el DAO para ir long y aquí en lo que es el euro, viendo cómo reacciona el precio en esa zona de soporte y todavía prioridad long para mí en lo que es el euro dólar. Por aquí, un segundo, que teníamos, habíamos hecho otro gráfico. Era solo americano del DAO, que luego lo transforme en libra. Vamos a cambiarlo y vamos a ver qué está haciendo el Nasdaq, ¿vale? Segundo, configurar aquí, ya regreso con este gráfico y a ver qué template de sesión tiene, sesión extendida. Y vamos a poner el Nasdaq. Hoy no ha estado muy amplio el DAO. Voy a ver qué amplitud tiene de rango aquí. Casi 300, ¿no? Si vamos a comparar con el euro, el euro, esto hay que dividirlo por 5, bueno, tiene buena cantidad en el recorrido de ticks también, ¿eh? Bastante bien el euro. Más de lo habitual. Ahí vamos a ir con el Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq algo particular, por eso lo quería mostrar. Ahí viene. ¿Vale? Vamos a verificar la sesión. Es sesión extendida, completa. Y vamos a ver que está
rompiendo mínimos. Un movimiento muy, pero muy vertical. El Nasdaq que está haciendo grandes recorridos después de apertura. Y el giro también muy vertical y rompiendo mínimos. Están en una situación completamente diferente, a el S&P 500 y el Dow. El proceso es muy amplio. También el Nasdaq alcista cerca de máximos históricos. Vamos a poner aquí. Hacer lo mismo que comentaba sobre el Dow. Para mí, el Nasdaq es el mercado más típicamente americano de todos los índices en cuanto a la incidencia que tiene en el movimiento el horario americano. Es como que es bastante más importante lo que sucede en esa hora que en el resto del día, a diferencia, por ejemplo, de los otros índices que tienen también buen movimiento de premarket. Aquí tenemos el Nasdaq solo en sesión americana, cambiando el template de la sesión. Y vamos a ver que esta zona era el máximo de cash market de ayer, además de mínimos de hoy, y además de cierre de antes de ayer. Observemos en Nasdaq la coincidencia que tiene aquí, cierre de antes de ayer, máximo de ayer y apertura de hoy, todos juntos. ¿Sí? Y está rompiendo ese soporte, muy diferente a lo que está haciendo los otros mercados. ¿Sí? Me voy un segundo de acá que quiero ver el euro, que está llegando a la zona de soporte, pero aún no lo ha hecho. ¿Vale? No tengo nada en el euro, me quedo tranquilo porque no tengo opciones. El Dow está retrocediendo, también el Nasdaq, como lo vimos, pero el Nasdaq está rompiendo mínimos. Es como si el euro estuviera aquí abajo. En esta zona de mínimos, y absolutamente nada que ver el Nasdaq con el Dow Jones. Vuelvo a que es un mercado típicamente americano, quizás vamos a comprobarlo ahora o no, porque no lo he visto, ya se darán cuenta. Esta zona es muy relevante en horario americano, y me falta saber qué pasó en sesión asiática y sesión europea, porque si miramos, ahí no solo está el máximo de ayer, sino el cierre. Y la apertura de hoy es prácticamente en el mismo nivel. O sea, ¿qué ha hecho el Nasdaq en todas las horas de sesión americana y sesión europea que al final estaba en el mismo lugar donde había cerrado? Vamos a ver ahora qué se visualiza si nos vamos a una sesión completa, incluyendo sesión asiática y europea. Y vamos a ver que el Nasdaq, si lo comparamos con los otros índices, ha estado mucho más lateral proporcionalmente que el Dow y que el S&P 500. ¿Vale? Prácticamente ni se ha movido en sesión asiática y europea. Plano total, se puede dibujar un rectángulo perfecto, perfecto, aquí lo vemos el máximo y el mínimo, no se ha salido de ahí, ahora está intentando romper, vamos a ver cómo continúa, diferencias entre el Nasdaq y los otros índices, al menos para mí, ok, voy a ver aquí. Lo voy a poner a esperar porque hay probabilidad de un long en el Dow. Si baja un poco más, todavía me falta, pero está la opción. Y vamos a ver cómo reacciona
él, creen que estoy dando acceso a alguien en la sala. Vamos a ver cómo reacciona el euro dólar si llega a esa zona de soporte. Un nivel ideal para ir long en el euro dólar es este de aquí, porque tendríamos coincidencia de soporte dinámico, que es la base de canal, con soporte estático, que es esa zona horizontal que fue el soporte aquí y en el long que tomamos aquí. Y lo ideal para mí, para volver a ir long, son dos situaciones. Una, directamente que salga alcista, haga nuevos máximos y retroceda, y ahí tenemos long, ¿vale? La otra que se puede dar, aunque ya no confío mucho por la hora y el euro se ralentiza a partir de unos 15 o 20 minutos, es que el mercado juegue acá y finalmente vaya a esa zona de confluencia, y ahí sí, pese a no haber salido de esa zona lateral, me animaría a tomar un long porque tengo confluencia de soporte. ¿Vale? Pero de momento no se da esa situación, hay que esperar. Lo que tengo más cercano es un retroceso más amplio del Dow para ver si me da una operación long. Voy a seguir mirando el Nasdaq por aquí, me llama mucho la atención la ruptura que está haciendo. Está como rechazando ahora en esa zona de soporte, como si fuera un falso quiebre a la baja. En el Nasdaq se ve bastante claramente estos movimientos verticales y el rechazo. Este de aquí, short, long a toda velocidad, long y short a toda velocidad. Aquí, ayer mismo y hoy también, ruptura y retroceso. Quizás este no, pero todos los otros sí. Yo comentaba ayer que visualizo o espero muchas veces un doble testeo, porque el precio, cuando se va a girar tanto final de impulso como final de corrección, suele hacer un falso quiebre. Un doble o triple techo, que no tienen por qué ser exactos, pero para dibujarlo aprovechamos y lo hacemos exacto. Una falla, que es un movimiento alcista, y el segundo no llega, ni siquiera a ser un doble techo, y baja. Y el más raro de todos, que en los índices se da mucho, es el clima, que es rechazo sin ningún tipo de retesteo. Esto el Nasdaq lo hace mucho, sinceramente. Y cuando no está tan, pero tan volátil, da muy buenas opciones, cuando vemos que testea un nivel y rechaza, para tomar esas entradas. Porque aparte, lo que vamos a ver, no en todos los casos, ¿sí?, pero este rechazo se dio en el mínimo del día anterior. Exacto, ¿vale? Es más, al milímetro. Yo creo que no hay ni un tick de diferencia en el mínimo del día anterior. Esto no, esto, ahí tenemos otro. ¿Dónde se dio este rechazo? Sin doble testeo y se escapó. Pues en el máximo del día anterior y en la apertura de ese mismo día. El Nasdaq lo tocó, fíjense, máximo del día anterior y apertura de este día, con un tick de diferencia, ahí el Nasdaq toca y se dispara. En este caso no, aquí hubo ruptura y se fue. ¿Sí? Hace muchos de esos movimientos verticales que va a testear niveles y corrige. Y tenemos el testeo del mínimo de la misma sesión. Esos picos
¿sí? Aquí abajo, que a lo mejor no vemos en los otros índices. Las salidas son muy verticales y normalmente recupera todo el movimiento previo. Va prácticamente a donde arrancó el movimiento bajista, hasta ahí va el movimiento alcista, ¿sí? El Nasdaq hace mucho eso, ¿sí? Eso caro supera, esté al mínimo, al milímetro, y se va más arriba que el inicio del movimiento previo, ¿sí? Seguimos mirando el Nasdaq. Rechazo en la zona de mínimos, no es exacto en este caso, pero rechazando. Más, el Dow ha salido alcista de nuevo. Me faltaba para tomar un long que retroceda más. Vamos a visualizarlo. Se frenó en R1 y en una zona horizontal anterior, pero yo ahí no tenía long. Proporcionalmente al movimiento alcista anterior, ese retroceso es escaso. Y donde estoy visualizando que podría llegar a tener alguna oportunidad, depende el comportamiento, es en el euro dólar. ¿Vale? En lo que respecta a las operaciones tomadas hoy, de momento, una positiva y una negativa, y en lo que hace al resultado real, como lo estuvimos viendo, pues hay unos 14 ticks favorables, o 16, con un poquito de mala suerte porque vimos que en el primer trade que tomamos long en el euro aquí, llegó exacto a la zona de beneficios marcada, más 24, tocó la zona de beneficios, pero no lo dio y retrocedió. Y ese trade que debería ser más 24, lo cerré más 15. ¿Vale? Pero bueno, lo que vale son los ticks realmente obtenidos, así que eso en mis anotaciones es más 15. Luego un stop cortito de menos 8 y ahí está la diferencia. ¿Sí? Se trata de sacar más. Fíjense, ya esto iba, una operación positiva y una negativa, pero con la positiva se suma más de lo que se pierde cuando la operación va mal, y aún así, teniendo un ratio de positivas negativas del 50%, se pueden obtener ticks y ganar dinero, que es finalmente lo que todos buscamos por aquí. Voy a poner por allí, ya que estábamos con el Nasdaq y estamos comparando. Vamos a irnos, traemos la diferencia con el Dow. Vamos a irnos, ¿dónde? Al ES, solo para ver la situación actual. El que sabe del SP500 es Alan. Pero quiero ver el retroceso respecto al mínimo, y vemos que en el mínimo está muy lejos del precio actual. Nada que ver con lo que está haciendo el Nasdaq, ni el Dow, ni el SP500. Ese retroceso del Nasdaq, porque la verdad que es complejo. No, quería verlo para compararlo porque no lo tenía en ningún gráfico. Ninguno de los dos fue hasta el mínimo diario a testear. Con lo cual, y miren cómo salió. Les estaba diciendo, el Nasdaq testea y sale. Y es impresionante la salida desde ahí abajo. Se frena en la zona del 50%, miren cómo se frena y rechaza, 50% de toda sesión. Luego, quizás si sigue alcista, vemos una vela alcista y no nos damos cuenta que ahí sí se frenó. Por eso es muy bueno a veces ver el mercado en directo y no solo el gráfico. Porque ahí estamos viendo que la zona del 50% hace resistencia. Lo estamos viendo en vivo y en directo. ¿Qué pasa? Si después el precio, esa vela termina así,
y nosotros vemos solamente el gráfico, no visualizamos que realmente allí el precio se detuvo al menos algún momento. Suele ser un nivel bastante interesante. Es más, fíjense, exacto el testeo de la zona del 50% de toda la sesión. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora podrá seguir o no, podría haber seguido dentro de la misma vela o puede seguir después, pero es un nivel muy interesante, sobre todo con la sesión ya avanzada, ¿eh? No tanto cuando recién abre el mercado, pero cuando ya han pasado algunas horas, ese nivel tiene su relevancia. Ahí se han dado el testeo a la zona del 50% y el rechazo total y absolutamente vertical del Nasdaq sin otro testeo, ni siquiera con la segunda vela. Esta vela ni siquiera tiene una mecha de testeo, ni de cerca. Es una vela netamente alcista y de rechazo. ¿Sí? El Nasdaq hace mucho eso. Yo les decía, los giros en clima, finalización de movimiento en clima, muchísimo. ¿Eh? Lo hizo aquí arriba y lo hizo aquí abajo. Y la salida a la zona del 50%. ¿Okay? Son cosas para ir observando pequeñas diferencias entre los mercados, o mejor dicho, características de cada uno de ellos. El Nasdaq esto lo hace mucho. El Dow, para girarse, es como que se lo piensa más. Esté a una, dos, tres veces. A mí me gusta más el Dow. Pero el Nasdaq, cuando lo hace, puede dar una oportunidad de sumar muchísimos. Nos quedamos ahí, estoy esperando a ver si va a la zona de soporte el euro y me da alguna opción de entrar long, en este caso no como si fuera alcista, sino en soporte de una zona potencialmente lateral. Y en el Dow, lo mismo que esperé toda la sesión, un retroceso que me permita entrar long. Este último no estuve cerca. En el único que estuve cerca fue en un retroceso que se inició alcista nuevamente a las 9.54, 9.55. ¿Sí? Pero la verdad que no estuve cerca de confirmar. El nivel lo marqué después, este de aquí. Yo lo esperaba un poco más abajo. Quizás donde tenía este otro nivel, un doble testeo para esperar la salida que no se dio. De momento esperamos unos minutos a ver si esto arranca. El euro puede ir, piense un poco. Sí, Alan. Tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. Lester me pregunta, ¿cómo programas para ver el testeo del 50%? Es un indicador. Esto, lo voy a mostrar ahora, esto de aquí, vamos a poner aquí indicators, es este, se llama mid range y puede ser, hay otro que se llama middle y es igual, pero son los dos iguales. Están gratis por ahí y si no, yo te lo paso, Alan, y por si la gente te lo pide, pues se lo enviamos, ¿sí? Ok. No tengo problema. Bueno, eso está, ahí está, el mid-range y el middle, cualquiera de los dos son exactamente iguales, ¿sí? Y marcan el 50% de la sesión, ¿sí? Bueno, sí, ahí este Lester dice muchas gracias, ya entendí. No, de nada, Lester, luego yo me lo voy a apuntar. Si me olvido alguna vez las cosas, me las recuerdan, no hay ningún problema que me las recuerden 10 veces, porque si yo no lo apunto, es muy probable que después de sesión me olvide hasta mañana, y aquí mismo mid-range para Alan. Yo se lo envío a Alan, chicos, para que... como los pedidos se lo hacen a él, para que sepa a quién enviárselo. ¿Vale? Es un rango bastante interesante. Yo, en el gráfico que hice temprano del Dow,
exclusivamente de sesión americana, vamos a fabricarlo de nuevo, porque mientras esperamos alguna oportunidad, aprovechamos mostrando estas cosas. Lo voy a fabricar otra vez, sin saber cómo estará. Pero vamos primero aquí, después lo transformamos en el DAO, y ahora que ya cargo el DAO, lo vamos a transformar en un mercado netamente americano. En el euro dólar tiene muchísima utilidad también, sobre todo en sesión europea. En algún momento del día lo va a testear así siempre, salvo en los momentos que está muy vertical, pero que no suele ser lo habitual en el euro dólar. Ahí ponemos únicamente sesión americana, no me va a aparecer el pre-market, no me va a aparecer ni la sesión asiática ni la sesión europea. ¿Vale? Y ahí está. Suele ser muy importante, no quiere decir que todos los días, pero suele ser muy testeado, sobre todo al inicio. Ahí rompió bajista, rompió alcista, pero ahí esta vela verde nace en el 50%. Sobre todo enseguida después de la apertura, lo reitero, quizás en un gráfico un minuto se vea mejor algún testeo, ¿cierto? Pero además da una pauta si estamos por arriba de la mitad de la sesión, de la mitad de arriba o de la mitad de abajo. ¿Sí? Yo eso lo mido bastante, aquí tengo solo sesión americana. Y reitero, inicialmente, ahí tenemos un testeo exacto, digo, cuando recién abre, lo acabo de decir, digo, recién en la apertura, y aquí en la apertura hace un testeo exacto, ahí no tanto, pero va de nuevo, bueno, no tanto, por un tick, ¿cierto? Aquí se frena, en los gráficos chicos o más pequeños se visualiza perfectamente. 1, 2 y 3 toques exactos. Yo simplemente lo tengo, hay días que va y hace esto perfecto y suma, digamos, si yo ahí tengo una oportunidad y además ocurre eso, pues más a mi favor, y si está muy vertical, pues es más difícil que lo vaya a testear porque una vez que se escapa, ahí va de nuevo, ¿sí? Reitero, sobre todo en el primero o segundo, los primeros minutos son muy importantes, aquí. Fíjense que es muy temprano, la sesión antes de las 12, es sesión AM, después tenemos todo lo otro, resistencia, ahí lo testea muchísimas veces, reitero, sobre todo cuando no está muy vertical, ahí baja, testea, fíjense que pasa de largo el VWAP, pero la zona del 50% no, ahí la testea y rechaza. Otra vez más aquí. Otra vez más aquí, aquí como resistencia. Exacto aquí. ¿Sí? Un testeo ahí. Otro en la apertura, en la primera media hora. Y bueno, así, ¿no? Yo lo tengo ahí. Me ayuda cuando hace un buen testeo y un rechazo. Y la verdad que lo tengo en todos los gráficos. Hay algunos indicadores que los tengo en un gráfico sí, en otros no, según el mercado, pero aquí el 50%, ese viene de fábrica, digamos, indudablemente lo tengo en todos los mercados. ¿Sí? Luego hay días que no. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos el DAO, sesión completa, y juega mucho en esa zona, por arriba o por abajo, sin ser soporte y resistencia, pero ahí está. Y en el euro dólar suele ser importante. Tendría que mirarlo en detalle hoy. Esto es 3 minutos. Tendría que poner el euro dólar en 1 minuto a ver qué tipo de testeos hizo. Sobre todo en el pre-market. ¿Sí? Pero si nos miramos más o menos en detalle, ahí fue resistencia hasta que rompió. Ahí fue soporte. Otra vez soporte aquí. Rompe y aquí es resistencia. ¿Sí? Y bueno, ya después se fue.
está lejos, pero probablemente vuelva en algún momento de la sesión. Ahí está. Ahora, cuando terminemos la sesión, unos minutos después, se lo envío a Alan. Sin oportunidades hoy en el DAO, me quedé esperando. Es como que se está tranquilizando. Voy a ver esto que mostré antes de ayer, me parece, pero lo voy a mostrar de otra forma. Ahí tenemos el contango Big Central. Esto es el contango. ¿Qué es todo esto? Esto es la relación de el precio de contado con el precio de futuros. ¿Vale? Se sobreentiende que, no sé por qué, me sale aquí. Aceptar todo. A ver si me deja. El contango se refiere al precio del contado y el precio de los futuros y tiene alguna relación con el BIP. ¿Vale? Cuando nosotros, publicidad hay por todos lados, ¿no? De absolutamente todo. Cuando nosotros, lo habitual es que los precios futuros suban, ¿vale? Y cuando tenemos una volatilidad altísima es no solo cuando el futuro está más bajo que el contado, ¿no? Esto es un desastre. ¿Eh? Si el DAO a futuro está más barato que el DAO de hoy, los mercados explotan. No es necesario llegar a tanto. Sí. Venga. Escucho. Ok, perdona, Diego, tengo una pregunta de Lester. Sí. Dice, para futuros del mes, que es el micro Standard & Poor's 500, ¿cuál es la mejor temporalidad para el trading? Yo normalmente utilizo 2 minutos, veo que tú utilizas 3 minutos, según tu experiencia, ¿cuál es mejor? Pero me parece que Lester piensa que tu gráfica es del mini SP y tu gráfica en realidad es del DAO y del euro, ¿no? Exactamente. Yo las gráficas que tengo aquí, vamos a sacar esto, las gráficas que tengo aquí son a la izquierda el euro dólar y a la derecha el DAO. Yo lo que comentaba respecto a las temporalidades ayer o antes de ayer, es que, por ejemplo, me preguntaba un compañero o algo parecido, que por qué tenía 3 minutos. En realidad tengo 3 minutos porque tengo la pantalla compartida y eso me permite a mí ver algo de la sesión anterior, ¿vale? Tener alguna referencia. Por ejemplo, hoy cuando empezamos, yo visualizo la sesión anterior. ¿Vale? La puedo ver en 3 minutos, o en 4, o en 5. Y lo mismo aquí con el DAO. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy a 1 minuto, que es donde yo realmente opero, lo del día anterior no lo veo, y pierdo referencia. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera en la pantalla solo un mercado, tendría el de 1 minuto, porque a mí me gusta más, y veo algunos parámetros del día anterior, no todos, pero a lo mejor veo algunos, ¿vale? Pero si yo a esto lo comparto, pierdo mucho de lo que tendría, me gusta tener presente y me gusta visualizar a la izquierda de la pantalla. La forma de incorporarlo al gráfico es subir la temporalidad, 3 minutos o 5 minutos.
En definitiva, los canales y los niveles horizontales a donde espero retrocesos van a ser los mismos en un minuto o en 3 minutos. Fíjate, nosotros estábamos en 3 minutos, nos fuimos a 1 y ahora a 5, y la coincidencia entre los máximos que hizo que yo marque ese canal sigue siendo la misma. ¿Cierto? Yo marqué el canal a partir de estos máximos, es el mismo, no tengo que cambiarlo, ¿vale? Y los niveles horizontales son los mismos. 5 minutos no me gusta mucho, me parece bastante grande, a mí me pierdo algunos pequeños movimientos. 2, 3 minutos, algo intermedio, ¿sí? Pero visualmente lo hago más que nada para incorporar a la pantalla algunos movimientos anteriores. Reitero que si en vez de tener 2 mercados aquí, yo tuviera solo 1, el gráfico sería de 1 minuto. Incluso he llegado a poner gráficas de 30 segundos, donde veo cosas más en detalle, ¿cierto? No para operar, pero sí para visualizar algunas cosas. Pero la verdad es que, sinceramente, no voy a decir un gráfico de 15 minutos, porque no, eso ya, ahí creo que hay diferencia. Pero, para la operativa que yo hago, un gráfico de 1, 2 o 3 minutos es exactamente igual, no me cambia nada, de verdad. Como te mostraba, los máximos, recién estábamos en 5 y ahora estamos en 3 minutos y coinciden, coinciden sin ningún problema. Y los niveles horizontales, más que más, este nivel está en todos los gráficos y este también. Entonces, no me cambia mucho. Aquí mismo, en el salón, prefiero poner 3 minutos para tener, ya digo, presente algunos movimientos anteriores, ver si, por ejemplo, mira, te voy a mostrar. Aquí yo puedo, con los movimientos de ayer, luego lo he quitado a este canal, ¿cierto? Pero ahí había un canal, ¿vale? Luego el mercado hizo otra cosa, pero yo tengo máximo, máximo, y esto ya es hoy y máximo, y tengo una coincidencia. Y si yo pongo un gráfico de 1 minuto, a lo mejor eso no lo veo y no lo marco, ¿vale? Me pierdo de una referencia, y me pierdo de una referencia. Entonces, y fíjate qué importante, porque aunque parezca que no, es que aquí fue a testear el 50% del canal, que es este que está aquí. Este que está aquí es el 50% de ese canal que marqué, que si yo no lo veo, no lo marco. Ahí está. Ese es el 50% del canal formado por ese máximo y este mínimo, ¿cierto? Y coincide, testeo de mínimos con 50% del canal, ¿cierto? Y da en sesión europea un excelente long. Y de ahí el precio se disparó. Si yo tendría aquí el gráfico de 1 minuto, probablemente a eso ni lo hubiera visto. Ni lo hubiera visto. Ahí apenas me alcanza 1. Tendría que tener esto, mira, así para marcarlo, pero me pierdo lo actual. Si yo voy a la salida de ese trade, podría ver este, pero muy justito, ¿sí? Y no vería el mínimo, y el mínimo me permite trazar el 50%. Entonces, concluyendo, los canales, las líneas de tendencia y los niveles horizontales son prácticamente los mismos, en 1 minuto, 2 minutos y en 3 minutos, y lo sabemos marcar correctamente, y por tanto a mí no me cambia nada, no me cambia la operación. Ok, de nada, Lester, perfecto, ¿sí? Comento 2 minutitos más lo otro, y nos vamos acercando al final de la sesión.
comentaba esto que hay que tener cuidado. Esto es cuando tenemos diferencias entre el precio del futuro, que uno siempre espera que sea más caro, y el precio de contado, y se manifiesta con los movimientos, el celeste y el negro son dos vencimientos distintos, normalmente los dos próximos, ¿vale? Cuando eso está debajo de la línea roja, el mercado está peligrosísimo. Observemos aquí, febrero de 2018, que fue el anterior momento de alta volatilidad, y lo que tenemos es este. Cuando esto está muy arriba, los mercados tienen muy poca amplitud y muy poca volatilidad, ¿cierto? Cuando está arriba se llama contango, cuando está abajo se llama backwardation, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado con la volatilidad cuando esto baja de forma extrema. ¿Sí? Esto relaciona el precio del futuro con el precio de contado del SP500. Y es una forma de saber si vamos a tener grandes recorridos o menores recorridos. El mercado se ha ido tranquilizando, están prácticamente los dos vencimientos en la línea de cero y el otro superior, y por eso quizás el mercado está más lento y haciendo recorridos más pequeños de lo que venía haciendo en los meses anteriores. Es importante para índices. Vamos a ver unos minutos más, a ver si hay alguna oportunidad. Yo hasta ahora ya no confío mucho en el euro dólar. Normalmente no confío porque se queda quieto. ¿Sí? Se queda ahí. Para los que llegaron después, dos trades en euro dólar, de mi parte, ninguno en el DAO. Uno aquí, que fue muy bien, ya lo comenté, llegó inicialmente aquí, vamos a expandir esto para que se vea bien. En el DAO me faltó un retroceso más amplio para entrar. Estuve buscando un retroceso para entrar long toda la sesión y no me dio la oportunidad. En lo que es el euro dólar, un long aquí, un beneficio parcial de 10 y otro beneficio exactamente aquí, que me daba 24 ticks. El precio lo tocó, pero empezó a bajar, no me dio beneficios, con lo cual rápidamente subí el stop y me quedé, cerré en más 15. Luego tuvo unos minutos lateralizando hasta que sí rompió y sigue. Luego tuvimos un retroceso, intenté en este movimiento bajista volver a entrar long, ahí no se dio, me hizo un stop, me olvidé pronto, ¿cierto? Un stop pequeño, una operación buena, una operación mala, ticks positivos al final de sesión, porque el stop era cortito y no hubo mucho más. Como dice Alan siempre, esto tiene mucho de paciencia, de esperar el momento adecuado, si se da la ocasión, entrar al mercado, y si no se da la ocasión, como me pasó a mí en el DAO, no hago nada. ¿Vale? La ocasión en el DAO excelente fue esta, por nivel horizontal, porque la línea de tendencia la marqué después. Ahí no vale hacer trampa. Nivel horizontal y sobre venta extrema, ahí el precio sale, y lo ideal, aunque yo no entre ahí, es esperar después retrocesos para entrar long, y ninguno fue adecuado para mí. Así que de momento esperamos. No creo que tenga alguna oportunidad de meterme al mercado ahora mismo. El euro está muerto y en el DAO lo mismo que antes, sigo necesitando retrocesos más amplios para meterme. Lo más cerca que tuve de entrar long en el DAO fue alrededor de las 9.55. Ahora vamos a expandir el DAO, recién expandí el euro dólar. Aquí, yo esperaba un retroceso un poquito más amplio, le faltó, este es, no el primero, salida, vamos a poner un minuto que se ve mejor,
En apertura tengo el movimiento de salida, el retroceso. Yo ahí esperaba un poquitito más abajo, quizás en el mismo nivel, que me haga un doble suelo, y la verdad que además cuando salió, salió muy rápido y ya me exigía un stop más amplio del que yo utilizaría en esa ocasión. La entrada pues podría haber sido 9.30 y el stop hubiera sido 930 tick de stop, cuando no me gusta necesitar más de 24 o 25, y aunque necesite 24 o 25, suelo usar solo 15. En esta ocasión, 15 me hubieran valido, porque el precio no retrocedió, se me hubiera metido ahí, hubiera ido long muy bien, pero eso se sabe después, no en el momento de decidir. En el momento de decidir la operación para entrar, en ese momento no estaban las condiciones para entrar, además de que lo estaba esperando un poquito más abajo. Con lo cual, este quiero verlo ahora, 11 y 13, ese no estuve ni cerca de entrar. Ni cerca, ¿vale? Esperaba un retroceso bastante más amplio, hasta aquí más o menos. Ni cerca de entrar. También fue bueno, espero retrocesos para entrar, ¿no? Y ahora vemos que desde que abrió el mercado voy a ir uniendo los máximos. Y lo que yo digo, que lo comentaba hoy para un posible long del euro, vemos que la verticalidad no es tan grande como antes. Es como que el precio se va ralentizando, le cuesta hacer nuevos máximos y quizás haga un retroceso un poquito más importante. Pierde verticalidad el mercado, es como que tengo este movimiento alcista, los valores me los invento, ¿vale? Para no andar midiendo. Supongamos que entre los dos máximos hay 50 ticks, este con el máximo anterior otros 50, y de repente tengo un máximo, pero que es apenas 10 ticks más grande que el otro, y después tengo otro que es un doble techo. Y ahí encontramos algo parecido a la ralentización del movimiento que yo voy observando aquí. Ahí me pongo atento a rupturas de línea de tendencia que está intentando romper. Y si después de esto me rompe este mínimo, en un movimiento así, empezaría a buscar opciones en el sentido contrario. Una vez que rompió, ojo, una vez que rompió eso, epa, esto, una vez que rompió aquí, no se va. Ahí. Una vez que rompió, este retroceso puede volver, no es necesario que sea abajo, pero la ruptura sí tiene que ser clara. Listo. Aquí. No es 55, no sé Alan si quieres hacer exacto, yo más o menos fui resumiendo ya las oportunidades de ambos. El euro estaba alcista antes de abrir mercado. Ya la pauta era alcista sin ninguna duda, porque miramos los gráficos de 15 minutos y estábamos alcistas sin ninguna duda. El Dow debíamos esperar más. De hecho vemos que el Dow, este es el gráfico de 15 minutos que mostraba temprano, recién ahora ha roto alcista. ¿Vale? Se venían cerrando los mínimos alcistas y los máximos bajista, ¿sí? Recién aquí ha expandido y, como comentaba, podía romper a testear el máximo anterior, y es exactamente lo que hizo. En el euro, vamos a ver si tengo el gráfico del euro por aquí, de 15 minutos, que creo que sí, salvo que se me haya escapado en un sitio. En el euro no hay ninguna duda que venimos alcista.
incluso por salida de canal por la parte superior, pero aquí no hay ninguna duda de que estamos alcistas a diferencia del DAO. Entonces, cuando empezamos la sesión, era un poco en el euro, buscamos compras, en el DAO vamos a ver qué hace, por lo menos de mi parte, ¿no? Después sí dio opciones long, pero inicialmente era un poco a la expectativa a ver qué podía hacer. Así que de mi parte nada más, le dejo los últimos 2-3 minutos a Alan para que los salude. Como todos los días, gracias por estar aquí y los espero a todos mañana, ¿ok? Un saludo y le doy el paso a Alan. Muchas gracias, Diego. Voy a compartir. Voy a primero tomar el control y segundo compartir mi pantalla. Y ahí la tienen. Bien, el resumen para hoy día del SP fue el siguiente. Acá tienen el canal inicial del mercado. Preapertura, el mercado bastante lateral, un rango de 16 puntos, no desarrolló mucho más de eso hasta que abrió el mercado y primero tuvo una etapa de indecisión y después subió. Como pueden ver, empezó a subir, hizo una pausa, continuó subiendo hasta que encontró un techo acá arriba. Este techo está en 36.79.50 aproximadamente, ¿ok? Y desde ahí se frenó, incluso hizo un triple techo, y diría hasta 4, porque acá se volvió a subir al mismo nivel, y después perdió fuerza y cayó rápidamente el mercado, ¿no? Rompió este soporte, que ya lo teníamos dibujado, lo rompió y se vino para abajo. Pero como pueden ver, entraron bastantes compradores, ¿no? Hicimos una operación a corto plazo, un short, porque estaba rompiendo un soporte y teníamos un volumen negativo, pero rápidamente el mercado tocó nuestro stop con un punto de stop y después compramos al alza, entramos long y ahí nos ganamos unos 2.5 puntos de subida. El mercado se frenó, no quiso subir más y después de que hizo este fondo el mercado ha tratado de recuperar, pero después ha quedado lateral nuevamente. Okay, el mercado no, el SP en este momento no tiene mayor fuerza, subió un poco, bajó un poco, subió. Eso es normal también por la hora, ¿no? No, eso no va, eso siempre es así en los meses, por lo general a esta hora que es mediodía ya no dan para más. El volumen baja bastante hasta después de almuerzo, que normalmente regresa un poco el volumen como a la 1:30, 2 de la tarde, hora de Nueva York. Así que por hoy no tenemos más, el mercado en realidad ha estado bastante tranquilo, sin mucha fuerza. Vamos a ver, de repente mañana es un día mejor, mañana viernes. Por el momento eso es todo, les agradezco su participación y me despido hasta el día de mañana, 9 de la mañana. Nuevamente tienen que revisar su correo de spam, correo no deseado, por si acaso reciban la invitación, no la encuentren en el inbox, sino en el correo no deseado. ¿Okay? Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.